el show nacional, la fecha 24, la primera nacional, y a jugar con técnicos que ya no están. 5 entrenadores perdieron su cargo en esta fecha 24. Claro, entramos en momento de definición y la paciencia se acaba. El color de siempre, la pasión, las polémicas, esos hinchas que nunca faltan en cada cancha, con presencia estelar, la de Pupi, por ejemplo, sí. Hola, Zanetti. Ahí estaba el rojo de Escalada ganándole a Chaca en una jornada que tuvo un clásico con ganador. El 3 de febrero, el de Almagro, se quedó frente a Estudiantes. Chicago goleando en Rafaela. Almirante que sale del fondo, por eso el Indio lo grita de esta manera. Colón recuperó la punta. Telmo segundo, Aldo Civi, Chicago, Gimnasia, Mendoza, defensores, todos pegaditos. San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y San Miguel, el podio de la zona. Nos vamos a ver lo que pasó en la casa del Trueno Verde, sí. San Miguel y su gente para enfrentarse en el Malvinas Argentinas a un Arsenal que se quedó sin entrenador tras el partido, que se hunde en el fondo. Tobias Coan ya no entrena en el viaducto. San Miguel golpeaba primero, gol de Rojas. A los 5 minutos, el primer gol. Matías Rojas para definir antes del 5 minuto. Ya ganaba el Verde, ya ganaba el Trueno. Ya ganaba el equipo de Sapo Coglioni. Expulsado Trombini. En el segundo tiempo, a falta de 15 minutos para llegar a los 90, Arsenal se quedaba con un hombre menos. Y Battaglini, en tiempo cumplido, convierte el segundo. De esta manera, dentro del área, se la encuentra. Y entonces descoloca al arquero Sosaya, que después se equivoca de esta manera. Tiene que ir a buscar lo que es el tercero de San Miguel. Tras este desconcierto general en el fondo, llega la definición de Ortigosa. Iván Ortigosa y el tercero. Ganó San Miguel, sí. Ahí está, en la discusión, en la conversación. A 6 puntos del liderazgo San Miguel y un campañón para seguir soñando, para seguir creyendo. Vamos a ver lo que pasó en Santiago del Estero. Hubo polémica. Güemes le ganó el Boys 2-1. Triunfo clave para el equipo santiagueño, para el equipo gaucho, para salir del fondo. Carlos Córdoba ve penal en esta acción. No están de acuerdo los del Boys, la verdad. Nos quedan bastantes dudas, pero poco le importa a Palacios, que convierte el 1-0. La definición de Pablo Palacios, el paraguayo, experimentado delantero, que anota para dar alegría al gaucho. Lo empató el Boys, lo empata Floresta, el gol de Bobone. Tobias Bobone, partido 1-1. Se venía el Boys para ganarlo, centro al área. Hablamos de polémicas porque define, convierte, pero en línea levanta la bandera y entonces la queja de los del Albo. Ley del ex, todo mal para el Boys en el final. Iba a llegar el gol de Fascioli para que lo griten los santiagueños. Acá, dentro del área, la definición, el capitán Emir Fascioli, el 2-1 para Güemes. 3 puntos necesarios para el equipo santiagueño. Monasterio, otro de los entrenadores que perdió el puesto en esta fecha. 5 en total. All Boys busca entrenador. Alvarado y Tristán Suárez jugaban en Mar del Plata. Hablamos de entrenadores que se fueron. También el del Torito Barplatense dejó el cargo, sí. Alvarado le ganaba a Suárez 1-0 por ese gol de penal de Badalá. Este, de esta manera, que le daba la ventaja. Lo festejaba Torino con la camiseta argentina, pero en el segundo tiempo iba a recuperarse Tristán Suárez y lo iba a dar vuelta. Primero Almada, dentro del área. La definición, cruza el remate. Ángel Almada empataba el partido, 1-1. El segundo, para terminar con el ciclo de Mauricio Giganti, al frente del Alba. Ese nuevo ciclo de técnico, de entrenador. Llegaba el gol de Molina para la victoria del Lechero. Ganó Suárez, Francisco Molina, 2-1. Gabriel Gómez ha anunciado un nuevo técnico de Alvarado de Mar del Plata. Vamos a ver lo que pasó. Caballito jugaba el puntero. San Martín de San Juan frente a Ferro Carril Oeste, que se vestía de naranja. De esta manera, el verde y negro de Cuyo tenía sus situaciones, pero después se encontraba también con esta para ganarlo Retamar. Y Matías Borgonio respondía. Se salvaba el santo cuyano. En el final también tenía más situaciones como esta de Sebastián González. Se acabó justo a poco para el equipo del Gordo Gordón. San Martín sigue arriba. Deportivo Maipú jugaba frente a Brown de Puerto Madryn. Y en Mendoza el cruzado tenía que ganar para volver a reducido.
lo iba a conseguir desde temprano la expulsión. Sí, la polémica. Bruno Miconi echa a Marcos Pinto. Claro, si todo sería con el mismo criterio, las protestas serían menores, ¿no? Porque Pinto va mal, pero lo mal que fue, por ejemplo, el jugador de Mitre frente a Atlanta, eso no se jugó de la misma manera, digan los de Brown de Puerto Madryn. Y Maipú lo terminó ganando. Este es el único gol del partido, el de Misael Sosa, para cruzar el remate. Y así entonces el botellero se quedaba con los 3 puntos. Más situaciones, se terminaba el partido. La expulsión, en este caso para Juan Arno. También Maipú se quedaba con uno menos en el final. Fue triunfo del mendocino, 1-0. Nos vamos a Jujuy para ver lo que hacía el equipo de Mati Módolo. El equipo de Matías Módolo, Gimnasia y Grima de Jujuy frente a Agropecuario, que está en alza en las últimas fechas. Que vuelva a ilusionarse con reducido. Gimnasia pasaba al frente. El disparo de Soria, el movimiento y la ventaja para el Lobo Jujeño. Hugo Soria llega a esta acción dentro del área. Empiezan las polémicas. El árbitro del partido terminaba expulsando en esta acción a Zafarana, que lo pisa, por eso el penal. Y a Herrera, que reacciona. Claro, Manzón Brizuela dice, lo pisó. Entonces, está bien. Es correcto el fallo. La expulsión para Zafarana. Increíble lo de Zafarana con su equipo ganando. Vela roja directa. Y el empate de Pato Cucci para que el Agro se lleve un buen punto del norte. Gimnasia de Jujuy, luego estos incidentes, ahora tiene 35 puntos. Quinto, no pudo acercarse a los líderes. Sigue consolidado en reducido. Javiera del Mar Zanetti estaba presente para ver al rojo de escalada. Para ver a su Talleres, que jugaba frente a Chacarita. Ha necesitado Chaca en la búsqueda de un entrenador tras la salida de Daniel Villeri con técnico interino. Con dupla interina. Talleres se iba a imponer. 3 puntos necesarios para salir del fondo. Para despegarse de los últimos puestos. El 1-0. Puesta buena acción. La definición de Tomás Asprea. Tommy Asprea convierte. La coloca. Define. Vence al paraguayo Marino Arzamendia. Y así ganaban los de Martín Rolón. Claro, Rolón, uno de los pocos técnicos que se sostiene desde el inicio, ¿no? En un campeonato en el que tantos entrenadores se han ido. ¡Penal! Dice Felipe Viola. La responsabilidad para el potro, para Rodrigo Salinas. Que así convierte 1-1. La definición del goleador del número 9. Histórico que tiene Chacarita. Delantero de 38 años. La sigue metiendo. Y Chaca lo empataba. En el final, atención porque un ex. Puli Castro. Franco Puli Castro. Cruza el remate. Y de esta manera le da 3 puntazos a Talleres, que se escapa del último puesto. Güemes 23, Arsenal 25, Prandendario 25. Talleres alcanza a Patronato con 27, Alvarado 28. Ojo que Chacarita tiene 30. Lo mismo que Suárez. Está 3 de reducido, pero también cerca del fondo. Nos vamos a Nueva Italia para ver a la Academia, para ver al Racing Cordobés que jugaba con Patronato. Quiso tirar centro, le quiso pegar al arco. Lo cierto es que se le mete ahí arriba. Este remate de Cerato. Se le mete a Julio César Salvay. Entonces, el equipo del Juan Cablave otra vez se ilusiona con reducido. Sí, Lautaro Cerato, el 10. Y esa definición. Salía lejos Salva. Penal, decía Brian Ferreira. La posibilidad de los 12 pasos. Pero acá está el arquero. Salvando tiempos. Salvando a su equipo. Fallaba Fernández. El patrón fue hasta el final. Quería el empate el equipo de Pozo, que venía a ganar la Colón. Tremenda respuesta de Joaquín Matalía. Siempre salvador en la Academia de Nueva Italia. Luego, esta patada, ¿no? Sí, Valentín Pereira se iba expulsado por imprudente. Tremenda esa patada sin pelota. Y entonces terminaba con 10 el patrón. Aquí está San Martín. Aparece el conjunto tucumano. Aparece el dueño de casa. Aquí está Quilmes. Tiro de esquina para San Martín. Baja Fedele a dar una mano. Viene el centro de García. Busca Borellana, no pudo cabecear, le queda Cuevas. Cuevas, otra vez el caco. Va García, el centro de García. ¡Está! ¡Al Dátola! ¡Gol!
cruzó el central. Apareció Dátola. Definió bárbaro después del centro de García. Gana el Ciruja en el centenario. San Martín de Tucumán 1, Quilmes 0. Otro balón detenido para Quilmes. Lo marca Dátola. Viene el centro. Buscaba Teve. La pelota al medio. Llega Ferreira. ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció el uruguayo. Apareció Ferreira. Que zafó de la marca. Después del cabezazo de Tevez. Lo empata el cervecero. Quilmes 1. San Martín de Tucumán 1. Toque atrás para Vera. Vera al medio para García. Quería el turbo. Le queda el Caco. Ataca San Martín. Viene Matías. A ver qué hace. El Caco para el turbo. El turbo al arco. ¡De San Martín! ¡De San Martín! Apareció un histórico. Apareció el turbo. El santo tucumano. A los 34 minutos. San Martín 2. Quilmes 1. Y el árbitro marca el final del encuentro en el centenario. Gran triunfo de San Martín de Tucumán. Importantísima esta victoria del conjunto visitante, puntero en su zona. Clásico de 3 de febrero empezaba con una fiesta, porque la gente de Almagro estaba presente, porque había un partido interesante. Estudiantes protagonista, quería ganar para estar cerca de los líderes, porque Estudiantes quería estar en la conversación y porque Almagro necesitaba ganar para salir del fondo. Y lo iba a ganar el tricolor, el pibe Joel Orlando, para vencer a Matías Budinio. Dentro del área chica la termina empujando y entonces el delirio lo ganaba. Almagro se quedaba con el clásico de 3 de febrero. El desahogo y la fiesta. La mala noticia es que al final del partido, a 14 cuadras del estadio, asesinaron a una mujer que nada tenía que ver con el espectáculo e hirieron de gravedad a dos hinchas con armas de fuego, gente relacionada a Estudiantes, o mejor dicho, criminales, que por supuesto repudiamos. Chicago jugaba en Rafaela, su partido frente a Atlético. De esta manera, a Marfil, y el primero con fortuna. Chicago quería volver a la victoria después de perder en casa frente a San Telmo. Los de Nardoza no pegan una, y esto tampoco, claro. Cuando no ligás, cuando estás al lado, conduce Belio Cardoso. La quieren sacar desde el fondo. A Marfil convierte. Ganaba Mataderos 1-0. Pocos minutos después, iba a llegar el segundo a través de Facundo Castro. Buena jugada colectiva. El pase de Belio. La definición de Castro. Octavo gol para él con la camiseta del verde y negro. Uno de los goleadores que tiene esta primera nacional. Chicago ganaba 2-0 en Rafaela. Todo en 7 minutos. Y atención porque minutos después, a los 41 del primer tiempo, el chino Adrián Martínez mete ese derechazo, cruza el remate. Inalcanzable para Manuel Bilbao. Ganaba por 3 el equipo del Lobo Andrés Montenegro. Un Chicago que no ganaba de visitante en la primera rueda y que ahora consigue su tercer triunfo consecutivo fuera de casa. Ahora la deuda está en condición de local. Claro, la gente de Rafaela, la gente de Atlético que organizó un banderazo en la previa, que fue con todo el color, le pedía a los jugadores un poco más. Rafaela con 14 puntos. Atlético solo por encima de Brando Drogué. En este momento a 7 de Chaco Forever. Por ahora jugando promoción para no perder la categoría, para no caer al federal. Jonás Aguirre, el partido 3-1. Atlético descontaba. El Cremoso se ponía en partido. 22 minutos, segundo tiempo. Parecía alcanzable el resultado. Vence a Ferrero. Sin embargo, Chicago volverá a golpear. El chino Maggi recibe Iván. Se acomoda. La cruza. Y el cuarto. Ahora sí. Historia terminada. El Toro volvía a golpear. Montenegro decía, bueno, bien. Otro 3 puntos. Chicago con 41. Misma línea que Aldosivi, que perdió. Uno menos que San Telmo, que tiene 42. Dos menos que Colón, que lidera con 43. A quien recibe en Mataderos en un par de semanas. Mano a mano, cara a cara. Pase de Ferrero, asistencia del arquero. Y
Y claro, la inicia de mitad de cancha y la termina Maximiliano Marfil. Dos goles y una asistencia para él. Chicago anotaba el quinto. 5-1 en la noche santafesina. En la noche de Santa Fe, en la noche de Rafaela. Mataderos volvía a confirmarse como uno de los equipos revelación de este campeonato. Y se tienta, claro, en la parte alta de la tabla. Ahí está la bronca de los locales. Y la alegría de todo Mataderos, que se ilusiona, que se entusiasma, que reciba Deportivo Madrid el fin de semana. Tito Sosa, se acabó. En la primera, justo controlo largo, quiere rechazar el defensor, me pega en la punta y justo tuvimos la suerte de que pudo terminar adentro. En el segundo no hubo dudas, es tuyo y quisiste hacer eso. Sí, sí, el segundo sí, la verdad que lo agarramos justo en un momento justo y bueno, pudimos definir bien. Vamos a Isidro Casanova, el fracasta presidente Sarmiento, jugaba el Mirante Brown su partido frente al Nocivi. Y se iba a quedar el equipo del Indio, Daniel Casapera, con tres puntos fundamentales, porque ahora le saca 12 puntos a Branda Drogué. Golazo el de Gauna, sí, 10 a Rafaela. El pibe que llegó de Boca, quedó libre del Xerense, que festeja con la de la Fragata. Santiago Gauna, ese desahogo para él. Lindo gol que definía la historia. Después pudo aumentar el conjunto de Daniel Casamera. Aldo Simi también insistía por lo suyo. Pero fueron tres puntos fundamentales, necesarios, contra un tiburón que quería llegar a la boca. ¡Gana Almirante! Estamos viendo lo que pasaba entre Temperley y Chaco Forever. Sí, el equipo de Walter Perazzo, que pegó y ganó tres puntos necesarios. Se fue Valdés de Chaco Forever, otro entrenador que perdió el cargo en la fecha. Pancaldo lo reemplaza. El único gol del partido, este, presten atención. ¡Mavilla! Una maravilla, sí señor. Lindo gol para que el Cele se quede con tres puntos de oro en resistencia. Sí, Julián Mavilla, el número 10. Y un zurdazo bárbaro, se le mete a Ledesma. Y así ganaba el partido, 1-0 el gasolero. ¡Pudo empatar Forever! Cuando no ligás, cuando no ligás, ese remate lejano al travesaño se terminó. Ganó Temperley. Nos vamos a ver lo que pasó entre Defensor de Verano y Branda Drogué. En el Pascual, el primero lo va a marcar Zinedine. Branda Drogué, otro de los cinco equipos que pierden entrenador en esta fecha 24. Sí, increíble. Cinco equipos se quedaron sin técnico en esta fecha. El 1-0 entonces, Nadir Zinedine le da la ventaja. El segundo lo va a marcar Moyano de esta manera. Patricio Moyano, 2-0, ganaba el Dragón. Otra vez en la conversación, otra vez en la pelea el equipo de Mayor. A 4 nada más del líder Colón. De penal el tercero, lo va a marcar con este derechazo Claudio Salto. Bien arriba, sancionaba a Sebastián Martínez. No llegaba Matías Wisocki y entonces... ganó Defensores, 3-0, Juan y Brown dejó el cargo en el equipo de Drogué, que ya había perdido a Pablo Vicó al comienzo del campeonato. Estudiantes de Río Cuarto salía a la cancha para jugar contra Colón, algunas banderas dadas vueltas, sí. La gente del Zabalero preocupada porque su equipo venía de caídas en serie, jugando fuera de casa, entonces Delfino tenía un partido clave, Colón necesitaba volver a ganar en su fortaleza, en el cementerio de los Elefantes, donde pegaba primero Rossi. 4 minutos, un gol necesario. Gennaro Rossi. Frente a la salida, el arquero resuelve y ganaba Colón. Nada que hacer Barlacina. El segundo va a llegar minutos después con Nicolás Talpone. Derechazo y adentro. Talpone, un ex estudiante, por eso rápidamente se acuerda. Levanta el brazo derecho y dicen, perdón, pero no lo puedo celebrar. El grito silencioso. Pero ese festejo interno importante para Talpone, ganaba Colón por 2 goles. El tercero, en ese mal cálculo de Barlacina, en esa definición de Garrido. Oscar Garrido y el tercero del negro, el tercero de Colón. Victoria fundamental, victoria clave, victoria necesaria. Pudo aumentar, pudo ser uno más. Pudo terminar en 4. Ganó Colón, está primero otra vez. Acá está el negro, acá está el Zabalero, acá está Colón. El fin de semana
en una parada brava Mar del Plata. Jugaban en el Gigante de Villa Fox, en Zárate, Defensores Unidos y Gimnasia y Tiro de Salta. Ahí estaba el Indio Solari, estaba Diego Armando Maradona, claro que sí, presentes. También un equipo de Yagi Forestello que tenía la ambición, las ganas, la necesidad de ganar de visitante para acomodarse en reducido y lo iba a conseguir. El Cadu tenía que ganar para acercarse, también tenía sus situaciones, pero el único gol del partido lo marca Carrasco a los 8 minutos. Para que lo griten los salteños, Daniel Carrasco. Es el lindo derechazo que se mete abajo. No puede Enricón. Se terminó Pitó Ceballos. Ganó el millonario salteño. Jugaba el equipo de Alfredo Grelac. Jugaba Santelmo frente al morón de Cristian Díaz. Otra vez a puertas cerradas. Se extraña, claro que sí, a la banda en la famosa Isla Maciel. Partidazo. Con muchas situaciones. Telmo venía de ganar y golear. En Mataderos, de gustar. De demostrar que estaba para grandes cosas. Pero el gallo de Morón iba a pegar por el gol de Berterame. 1-0. La definición. Gonzalo Berterame. Tres puntazos que se iban para el oeste. Morón necesitaba. Vencía a Brian Bustos. Y entonces volvía a creer en reducido. Sin embargo, Santelmo lo va a empatar con esta definición antes. Avisaba el equipo candombero. Y con esta jugada va a terminar concretando eso que tanto buscaba, la igualdad. Agustín Lamosa, su primer gol como profesional. Mete la cabeza, área chica, corrige y define. Y entonces Telmo lo empataba y lo iba a buscar. Se ilusionaba, no podía Rojas. Pero más tarde Álvaro Carranza decía final y se terminaba el partido. Empataron, San Telmo y Morón. Perdió la punta. Vamos a la Patagonia para ver al Deportivo Madrid y Gimnasia Mendoza. Dos equipos también protagonistas, los dos en reducido. Deportivo Madrid. En el Abel Sastre, en el Coliseo del Golfo, quería hacerse fuerte. Sin embargo, va a golpear Gimnasia de Mendoza. Un equipo en alza, el de Ezequiel Medrán, el Pituco. Con algunos fallos, con algunas discusiones con el árbitro Gonzalo Pereira. Con algunas amonestaciones, con alguna expulsión al banco. Y con esta definición notable. La del 1-0, la de Recalde. De esta manera, Matías Recalde, el 7, deja estático a Jair Bonín. Ganaba. El Baboso, ganaba el Pituco, ganaba el Lobo Mendocino, el Lobo del Parque, que iba a pegar por Aaron Espetale y se iba a quedar con los 3 puntos. 2-0. Qué victoria para Gimnasia, que está 3 nada más de Colón. 43 Colón, 42 Santelmo, 41 Aldo Civi, Chicago 40, Gimnasia Mendoza 39, Defensores 37, Temperley 34, Deportivo Madryn. Principales posiciones, claro, en la misma línea. Gimnasia y Tiro y Estudiantes Río Cuarto con 34, Atlanta 32, Mitre 31, principales posiciones de una zona B que está tremendamente peleada. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí está, se los presento en sociedad al Club Atlético Mitre. Aquí está el Club Atlético Atlanta. Levantaba Melillán, impecable respuesta de Cabral, soltando en la apertura para Kichu. Se adelanta Díaz para adentro, Cabral, impecable Sánchez de cabeza, un desvío. Sánchez que sale, protege González y el Oso se queda con la pelota. A levantar Medina, está Gavito Vega, está Requena. Centro de Medina, viene pasadito para Vega, la pone al medio Vega. ¡Ah! Y el horizontal acaba de salvar tras el tiro de Evangelista al arquero Ledesma. Lo tuvo Atlanta, la historia sigue 0-0. Señoras y señores, en el León Kolbowski, en el marco de la fecha 24 de la zona B de la Primera Nacional, Atlanta y Mitre empataron 0-0. Top 3 del show nacional, empezamos a destacar algunas de las cosas que ha dejado esta fecha. Curiosidades, jugadas, patadas, claro, hay de todo, porque cada día se juega más al límite. Fecha 24, se juega por todo y con todo. 5 entrenadores han marchado en esta fecha. Sí, se juega como se vive, con mucho nerviosismo, con algunos fallos que no son iguales, ¿no? Idénticos en algunas situaciones, algunas expulsiones correctas, otras que se omiten. Una Primera Nacional que, por supuesto, está lejos de tener nuevamente al VAR. Bueno, los árbitros hacen lo que pueden. Vamos a decir eso. Seamos buenos con ellos. Doblete de Amarfil para Chicago. Franco Maximiliano Amarfil, sí. Que de esta manera definía lo
lo conocen como Maximiliano en Chicago, porque en Mataderos, estando a cablar, es uno de los buenos jugadores que tiene esta Primera Nacional. Y el equipo de Lobo Montenegro, que la está peleando, que metió 5 goles en Rafaela. Doblete y asistencia para este jugador, que se mete en el top 3. Chicago peleándola. Chicago en la pelea. 2 de Colón. ¿Cuál fue el mejor gol de la fecha? Linda definición la de Santiago Gauna. Sí, que llegó de Boca para ganar minutos en la Fragata, para tener su revancha y sumar sus minutos. La Moza, su primer gol como profesional. Ese gol para San Telmo, que se gritaba de esa manera. No sé si fue el mejor gol, pero sí fue muy importante. Misael Sosa da que hablar en el Deportivo Maipú. El botellero lo sigue disfrutando, este delantero que la sigue metiendo. ¡Lautaro Cerato! ¿Quiso tirar centro? Bueno, la clavó. El gol para el Racing cordobés, y lo que valía para la buena victoria de la Academia de Nueva Italia. Defensor de Verano tiene a Zinedine, que anota también para que en el Pascuale crezca la ilusión. Y Colón con Garrido. Creo que hay algo de responsabilidad del arquero, sí. Probablemente Garrido igual le pegaba muy lindo. Uno de los buenos goles fue el de Gimnasia y tiro de Salta. De esta manera va a definir Carrasco. Vale 3 puntos. En Zárate. Ahí, mirá. Derechazo. ¿Y el mejor gol para vos? ¿Cuál fue? Se nos fue la fecha 24. La Primera Nacional. Cada vez más intensa. Sí. Tan intensa como esta campaña del gasolero. ¡Mavilla! Ese zurdazo probablemente fue la maravilla de esta jornada y el mejor gol de la 24. Se nos fue. Un nuevo show nacional. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.